hay ternura en el quichua y por eso no nos entienden. Nosotros los ecuatorianos decimos, aquisito, no seas malito. Algo que representa a mis ancestros, ¿no? Es el medio por el cual nosotros decimos que amamos, que sufrimos. Nuestra lengua, nuestro idioma ancestral que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, diría. Cuando volví acá, la mayoría de la gente hablaba solo quichua y habla hasta ahora quichua. No sabe hablar muy bien español. Esa convivencia del concierto nos habla de que otra forma de gestión es posible y que la interculturalidad no se construye solamente en política, sino en la convivencia.